¿Qué tal mis decimales? Espero que la estén pasando muy pero muy bien. Yo soy Decima Vadilla y en esta ocasión les traigo un pequeño video tutorial para poder hacer esta máscara que están viendo. Es la máscara de Foxy de 8 bits de los minijuegos de Funhouse of Freddy's. Y pues bueno, entramos en materia y veremos los materiales y herramientas que necesitamos. Primero que nada tenemos la pistola de silicón con sus respectivas barras de silicón. También utilizaremos cinta adhesiva o cinta de carrocero, cutters o tijeras, también pinturas de diferentes colores, pinceles, también utilizaremos marcadores o un lápiz, cartón naturalmente y por último una regla escuadra y esponja. Una vez tengamos todos esos materiales y herramientas, empezamos con la elaboración de la máscara, rectángulo de cartón del cual sacaremos la medida de nuestra cara. Recuerden decimales, no les doy una medida exacta de la cara ya que todos tenemos diferentes tamaños. Una vez tengamos nuestro rectángulo debidamente medido, empezamos con los detalles, de los cuales marcaremos a como se puede ver en el video. Una vez tengamos nuestros detalles debidamente identificados en la máscara, recortaremos las esquinas para darle ese característico estilo 8-bit. En base a nuestra cara sacaremos la medida aproximada del orificio en donde irá la mirilla del ojo. En este caso, como estamos haciendo la máscara de Foxy, solo utilizaremos un orificio ya que el otro estará tapado con el parche pirata. Posteriormente sacaremos tiras aproximadamente de una pulgada más o menos para reforzar el contorno de la máscara. En las tiras de cartón marcaremos los dobleces de la máscara, tal como podemos ver en las imágenes del video. Una vez hayamos marcado debidamente todos los dobleces, pegaremos alrededor de la máscara las cintas de cartón, las cuales primero pegaremos con cinta de carrocero y posteriormente pegaremos con silicón caliente. Bien, mis decimales, debería quedarnos algo parecido a lo que estamos viendo en el video. Ahora que tenemos el marco de nuestra máscara listo, empezaremos con los detalles. Como pueden ver, estamos haciendo el parche pirata en la máscara de Foxy. Una vez tengamos nuestro parche pirata cuadrado, haremos los detalles de las orejas de la máscara de Foxy, que a como pueden ver mis decimales simplemente son cuadros de cartón. En esta ocasión las hice con doble capa de cartón para que fueran más resistentes. Una vez tengamos nuestras orejas debidamente recortadas, empezaremos con el hocico de la máscara de Foxy. Recuerden que todas estas medidas son aproximadas y en base al marco que tenemos y que hicimos al principio de la máscara de Foxy. Para hacer el hocico de la máscara de Foxy necesitaríamos 4 pedazos de cartón, como pueden ver en el video, que posteriormente pegaremos, uniremos con la cinta de Una vez tengamos nuestra caja, que sería el hocico de Foxy, debidamente armada y pegada, la uniremos al marco que hicimos al principio de este video. Ya como pueden ver mis decimales, esta máscara de Foxy de 8 bits va agarrando forma. Una vez hayamos armado la parte principal de la máscara, iremos con todos los detalles. En esta ocasión haremos la nariz con 3 capas de cartón, como pueden ver en el video, y sacaremos 6 dientes que terminarían siendo todos los detalles de la máscara de Foxy. Bien, mis decimales, estamos viendo en pantalla todos los detalles que necesitamos para la máscara de Foxy. Una vez tengamos todas nuestras piezas de la máscara de Foxy identificadas, forraremos todas y cada una de ellas con cinta de carrocero. Esto nos dará un acabado mucho mejor que el cartón en sí. Este proceso es la versión simplificada de utilizar papel periódico y engrudo. Si ustedes tienen el tiempo para hacerlo, adelante. El papel periódico y el engrudo darían un acabado mucho mejor. De momento con la cinta de carrocero es suficiente. Ahora, mis decimales, viene una de las partes más divertidas, que serían pintar todas y cada una de las piezas de la máscara de Foxy. Pintaremos 3 dientes blancos, 3 dientes amarillos, el parche y la nariz de color negro y el resto de color rojo.
Bienvenidecimales, los vamos acercando al final de este tutorial y empezaremos a armar y pegar todas nuestras piezas en la máscara de Foxy. Si no saben o no están seguros de dónde irían las piezas de la máscara, pueden guiarse con las imágenes del video. Recuerden que esta es la versión básica de la máscara de Foxy. Si ustedes quieren, pueden experimentar poniendo algunas otras características o detalles como un sombrero pirata o demás cosas. Recuerden, amigos, ya como lo he dicho en mis videos anteriores, siempre es bueno experimentar y explorar cosas nuevas. Dejen volar un poco la imaginación y verán que con el paso del tiempo harán cosas mucho mejores. Bien, amigos, ya como pueden ver, estamos poniendo los últimos detalles en la máscara de Foxy y esto ya tiene forma. Sin embargo, mis decimales, falta un detalle muy importante, que son las dos espumas que mencionamos al inicio de este video. Esponjas que nos servirán para apoyar nuestra máscara a nuestra cara. Estos pedacitos de esponja nos brindan estabilidad en la máscara y también comodidad cuando la usamos. Muy bien, como detalle final sacaremos una tira de cartón de aproximadamente una pulgada, la cual posteriormente forraremos con cinta de carrocero y pintaremos de color negro. Esta cinta que sacamos de cartón y que posteriormente forramos y pintamos de color negro hará posible que podamos utilizar esta máscara de Foxy y que utilizaremos y pegaremos de esta manera a la máscara. Bien, mis decimales, solo resta pegar esta cinta muy bien a la máscara y estaría lista. Listo, mis decimales, si les gustó este video tutorial, por favor apóyenme con un like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.